informe de gobierno de la administración de Valentín Hernández Díaz, presidente municipal de Santa María Colotepec, 2017-2019. Con el firme propósito de fortalecer la infraestructura educativa, mejorar los servicios públicos y espacios recreativos de la cabecera municipal, se llevaron a cabo obras de gran impacto, como lo es la construcción de un aula y la rehabilitación del techado de 3 salones, así como la edificación de la galera del comedor de la Escuela Primaria Cristóbal Colón. Destaca la edificación de un albergue escolar, un gran apoyo a los padres de familia, lo que garantizará la continuidad de la educación inicial de más de 70 alumnos. La construcción de un muro de contención de la secundaria técnica 145, sanitarios en el Cobao plantel 36 y también un aula nueva en el jardín de niños Gabilondo Soler, lo que tendrá un impacto positivo en la educación básica y media superior. Pavimentación de concreto hidráulico en las calles 20 de noviembre, Manuel de Figueroa y el andador Camino Real. Además, fue fundamental el reencarpetamiento asfáltico de las principales calles de la población y rehabilitación de diversos caminos rurales. Trabajos de ampliación y rehabilitación de la red de energía eléctrica. De esta manera, se expande la cobertura de servicios básicos para mejorar la calidad de vida de la población. Ampliación del sistema de agua potable, lo que garantiza el servicio a las y los habitantes de la calle Manuel de Figueroa, así como a los vecinos del campo de fútbol. Para brindar una mejor atención médica, se realizaron trabajos de fortalecimiento del centro de salud, mismo que beneficia a la población abierta de las localidades cercanas. En mejoras de espacios públicos, se llevó a cabo la ampliación del Parque Municipal en coordinación con la Delegación 2018, además de la edificación de una fuente bailarina que se ha convertido en un ícono y atractivo de nuestra población. Con el fin de rescatar nuestra historia, se restauró en su primera etapa el templo antiguo y la red de energía eléctrica. Además, se construyó la capilla del Santísimo y una galera en el área de cocina de la Iglesia Católica. Para las y los habitantes de Santa María Colotepec, la fe es parte esencial de su estilo de vida. En este 2019, se entregó un apoyo económico de 200,000 pesos para la construcción de la delegación municipal. Se construyó el segundo nivel del edificio de la representación municipal en Puerto Escondido, perteneciente a nuestro municipio de Santa María Colotepec. En cumplimiento de la priorización de obras, la colonia Lázaro Cárdenas cuenta con un emblemático parque, el cual brinda espacios de convivencia familiar y también locales comerciales a fin de fortalecer la economía local. Para motivar a las y los jóvenes de realizar actividades deportivas y fomentar una vida saludable, se llevó a cabo la construcción de la cancha de fútbol 7. En materia educativa, se realizó la construcción de la cancha de usos múltiples de la secundaria general Lázaro Cárdenas y la rehabilitación del techado de la cancha de la escuela primaria 1972, año de Juárez, además del techado del comedor del jardín de niños Rosario Castellanos. Se mejoraron vialidades con la pavimentación de concreto hidráulico en las calles Juan Escutia, Ignacio Zaragoza y el Callejón, teniendo como resultado un piso firme para el tránsito seguro de las unidades de motor. Además de la ampliación de la red eléctrica en la calle Sasanil para que más hogares cuenten con este servicio. En la Agencia Municipal de la Barra de Colotepec se implementaron acciones en materia educativa. Se realizó la construcción de 2 techados, uno en la Escuela Primaria Narciso Mendoza y otro en la Escuela Secundaria número 235. En esta institución también se construyeron módulos sanitarios y se brindó apoyo para la barda perimetral. De esta manera, refrendamos nuestro compromiso como un gobierno municipal que camina de la mano con la educación. Las calles de Percota y Magueyes fueron pavimentadas con concreto hidráulico. La municipalidad cumple con sus compromisos del mejoramiento vial. Además, se fortaleció el sistema de agua potable en beneficio de los habitantes de esta localidad. En la colonia El Marinero, se rehabilitó con concreto hidráulico la bajada de la calle del Morro, además del andador peatonal que se ubica en la zona costera. Con este tipo de obras avanzamos en el mejoramiento urbano y brindamos más seguridad a las y los usuarios. Se ampliaron los servicios de energía eléctrica, así como de agua potable. De esta manera se benefician decenas de familias que no contaban con este servicio. El Jardín de Niños Francisco Márquez cuenta con una nueva barda perimetral y con el apoyo de los padres de familia en la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez se construyó una cancha.
En Barra de Navidad, para mejorar las vialidades se pavimentó con concreto hidráulico la zona conocida como Bajada al Río y en el Jardín de Niños se edificaron baños escolares. Estamos cumpliendo con el desarrollo social, educativo y urbano. Se brindó un apoyo de 70 toneladas de cemento para la construcción de un muro de contención en la Capilla Católica. Los habitantes de las calles del Ébano y Pedregal ya cuentan con un servicio básico más mediante la ampliación de la red de energía eléctrica. Trabajamos por el desarrollo y bienestar de nuestras comunidades. En la comunidad del Bajo se realizó la construcción del techado de la cancha de usos múltiples. Forma parte de la transformación positiva que vivimos y disfrutamos. Para resguardar la Casa de Salud, se apoyó para la construcción de la barda perimetral. En mejoramiento de infraestructura educativa, el preescolar José María Morelos ya cuenta con nuevos sanitarios, un área fundamental para nuestros estudiantes. La actual administración cumplió con los habitantes de Palma Sola. En dos etapas se logró ampliar la red de energía eléctrica. Es una prioridad y una necesidad de incorporar a más familias a la red. En materia de prevención y a solicitud de los habitantes, se realizó la ampliación y mejoramiento de una vialidad conocida como La Curva, una gran prioridad para la seguridad de los ciudadanos de esta comunidad. Además, su Casa de Salud cuenta con espacio techado para realizar actividades, eventos y proyectos en favor de la salud de las y los habitantes. Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes en Mata de Bule, se realizó la construcción de 50 módulos sanitarios, además de la ampliación de la red de agua potable y la construcción del techado de la galera de la Casa de Salud. Aguaje de la Danta. Se pavimentó una de sus vialidades importantes a base de concreto hidráulico. Un material de larga durabilidad evidenciará un mejoramiento urbano y mejorará la movilidad de los que a diario recorren este punto. Para garantizar el abasto y suministro de agua potable, se perforó un pozo noria. La capilla de la Iglesia Católica cuenta con un nuevo techado. Esta remodelación mejorará el servicio religioso y la estancia de los feligreses. En Brisas de Zicatela se amplió la cobertura de la red de energía eléctrica para que las familias vivan dignamente. Se brindó apoyo a la Iglesia Católica con 20 toneladas de cemento y 100,000 pesos más para material de la pavimentación de la calle. En la colonia Emiliano Zapata se amplió la red de energía eléctrica. De igual manera, en la colonia El Porvenir, con la colocación de postes y cableado, llevamos la energía eléctrica a más familias. Además de la construcción del drenaje pluvial y muro de contención en la delegación. La colonia Los Tamarindos también fue beneficiada con obras de impacto, como lo son construcción del techado de la escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz, así como la pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle de Eucaliptos y Encino. También la calle Amapolas de la colonia Santa María se benefició de la pavimentación con concreto hidráulico. En la Quebradora se amplió la red de energía eléctrica, así como la pavimentación de concreto hidráulico en la calle principal. En la colonia Libertad se amplió la red de energía eléctrica en la calle Carmen e Independencia, donde se encuentra ubicada la escuela secundaria, la cual no contaba con energía eléctrica desde su fundación, y se construyó el muro de contención en la delegación municipal, además de la construcción del campanario en la Iglesia Católica. Para la atención de los habitantes del fraccionamiento Lomas del Puerto, se construyó la delegación municipal. Ampliación de la red de energía eléctrica en el camino a la colonia Nuevo Amanecer, así como en la zona centro. En Loma Bonita, se construyeron dos aulas en la escuela primaria Francisco Villa. En la Nopalera, se construyó el techado del templo católico. En el Malucano, se construyó el techado de la cancha de usos múltiples de la escuela primaria y el muro de contención en la calle principal. En Totolapan, se amplió la red de energía eléctrica y la pavimentación a base de concreto hidráulico en la avenida principal. La escuela primaria Belisario Domínguez del Camarón ya cuenta con techado en su cancha de usos múltiples. Por solicitud de la comunidad, se brindó el apoyo de 50,000 pesos para la adquisición de un terreno para la construcción del jardín de niños de la comunidad. Se llevó a cabo la pavimentación con concreto hidráulico en la entrada principal de Los Vargas. Y en el banco se edificó el techado de la delegación municipal. Para brindar el servicio de energía eléctrica a habitantes de San José Quejesle, se llevó a cabo una ampliación en la red. En
el ámbito educativo, con el apoyo incondicional de los padres de familia, se construyó un aula en la telesecundaria, beneficiando a decenas de alumnos de esta institución. Y para mejorar la atención en materia de prevención de enfermedades, se rehabilitó la Casa de Salud. En Las Minas se fortaleció el sistema educativo con la construcción de un aula en la escuela primaria CONAFE, Francisco Javier Mina. Y en Río Potrero se construyó el sistema de agua potable para atender la demanda de la población. Para brindar un espacio digno en donde se realicen diversas actividades en beneficio de la población del Arroyo del Zapote, se realizó el techado y la construcción de la cancha de usos múltiples. En La Ceiba se llevó a cabo la ampliación de la red de energía eléctrica y la rehabilitación del pozo de agua. En el Arroyo del Bajo se realizó la ampliación de la red de energía eléctrica y la pavimentación a base de concreto hidráulico. En las comunidades de Quebrantahuesos, Aguaje de Ramírez y La Toma se construyeron delegaciones municipales para brindar más herramientas y atención a los habitantes. De igual manera, en Barrio Nuevo se realizó la compra del terreno y construcción de la delegación, y en Valdeflores, segunda sección, se realizó el techado de la delegación. Las comunidades del Porvenir, San José del Palmar, Piedras Negras y Junta del Potrero se beneficiaron con la pavimentación de concreto hidráulico. En esta última comunidad también se construyó una casa de salud. Una de las prioridades de esta administración es la prestación de servicios básicos a las comunidades. Es por ello que se llevó a cabo la construcción del sistema de agua potable en las comunidades como Cerro Caballo, Ventanilla y rehabilitación en Las Carretas. La instalación de nuevos postes y cableados de luz eléctrica también se llevaron a cabo en las comunidades de Las Garrochas, Charco Seco, Rosedal, Tierra Blanca, La Nueva Esperanza. Y la primera etapa en Rosedalito también se le entregó un apoyo de 25 mil pesos a la delegación municipal, beneficiando a decenas de familias quienes ya gozan de luz eléctrica. El agua potable también llegó a viviendas de las comunidades de Cerro de la Olla, Arroyo El Tomatal, El Salitrero y El Corozal, gracias a los trabajos de ampliación del sistema de agua potable. Cabe resaltar que para seguridad de los pobladores en El Corozal se reaperturó un nuevo camino. En la comunidad Los Figueroa también se fortaleció el sistema de agua potable con 3 bombas de agua y mejoramiento de 700 metros de manguera y 500 de cable. La atención a la salud de las y los habitantes es de vital importancia, razón por la cual se edificaron casas de salud en las comunidades de Juan Diego, El Columpio y Corozalito. En el Tecomate también se realizó el techado de la casa de salud. Además, esta población se benefició con la construcción de 27 módulos sanitarios. Otra de las obras que marcó la actual administración es la realización del puente colgante Paso Lagarto, importante acción para facilitar las vías de acceso, la cual era una solicitud de los habitantes. Otras obras de gran impacto fueron en Los Naranjos, el techado de la cancha de la primaria Benito Juárez, en el Camalote, pavimentación a base de concreto hidráulico, en la calle Plan de Ayala y la construcción de baños en su escuela primaria, construcción de un aula y barda perimetral del preescolar de la Obscurana, 15 módulos sanitarios y la apertura del camino que comunica de los Sarmientos a los límites territoriales de nuestro municipio en Cerro Madre. En el Tomatal se llevaron acciones de ampliación de la red de energía eléctrica y la barda perimetral en su jardín de niños. En la comunidad de Río Valdeflores se edificó el techado de la cancha de usos múltiples y la construcción de un aula en la escuela primaria Rosario Castellanos. 2 aulas más en beneficio de las y los estudiantes de la escuela primaria Guillermo Prieto de Valdeflores. Atendiendo a la comunidad católica de nuestros habitantes y fortaleciendo las tradiciones de nuestra tierra, se edificaron 2 capillas en las comunidades de Lagunilla y Los Reyes. Este es el resultado de 3 años de gobierno, de compromisos cumplidos, de trabajo, transparencia y cercano a la gente. Sin duda, la administración encabezada por el licenciado Valentín Hernández Díaz ha quedado en la historia del municipio de Santa María Colotepec, Oaxaca. Al ser un gobierno que siempre y en cada momento pensó, sintió, trabajó y luchó como cada uno de las y los habitantes de este gran municipio de la costa oaxaqueña.